barely anyone knew anything about Lucia Yepes. On a place in the Olympic quarterfinal. She barely... Big performance too. ¿Cómo estás? Muy buen día. Bueno, allá en Tokio es de noche, Lucía. En Quevedo y en Ecuador estamos casi por las 11 de la mañana. Quienes van a ver este video lo van a ver ya en la noche también, así que saludos muy cordiales a las personas que se conectan en este momento a través de la página del municipio de Quevedo. Soy Elizabeth Briones y estoy aquí con ustedes para mostrarles un poco más de esta campeona que representó tan bien a nuestro país y que ha llenado de orgullo a todo Quevedo y la provincia de Los Ríos, por supuesto. Lucía Yepes con nosotros, una joven de 20 años que, bueno, ayer concursó la disciplina de lucha libre en Tokio en los Juegos Olímpicos 2020. Lucía, bienvenida. ¿Qué tal? Sabemos que desempeñaste muy bien tu papel y tu rol. Sin embargo, pues, pese a que fuiste derrotada por la japonesa, pasaste el repechaje, pero una lesión te ha impedido poder competir nuevamente. Coméntanos acerca de tu participación, primero con Valeria. Sí, hola, buenas noches. Bueno, aquí especialmente en Tokio me estoy un poco triste por lo que no pude participar hoy del repechaje, pero un poco emocionado por todo el apoyo ecuatoriano, el apoyo quevedeño, que siempre estuvieron pendientes de mí, y súper agradecida. Como siempre he dicho, una derrota no me hace menos ni más, pero vamos para adelante a seguir avanzando, que se vienen muchas cosas maravillosas en mi vida y siempre dando lo mejor para Ecuador. Lucía, ¿qué sentiste en ese momento? Asumo que la adrenalina, todo viene allí, es un cúmulo de emociones. ¿Cuándo fue tu primera victoria? Sí, yo desde que me levanté, con la bendición de Dios, llamé a mi mamita, le dije, mami, te la bendición, que esto vamos a salir a guerrilla. Y mi mamá dice, vamos, mija, que todo se puede. Era una rival súper que dura, ya me había ganado de la vez anterior. Yo le dije, y ahorita para ganarme tendrá que luchar. Súper que bonita la adrenalina, ver la gente que te apoyan, los japoneses aplaudiéndote, el apoyo de los ecuatorianos, el comité olímpico, ahí los médicos, vamos que tú sí puedes, de mi entrenador, de toda la gente ecuatoriana, ver mi casa llena de mucha gente apoyándome, mi familia gritando. Y bueno, yo tenía tantas aspiraciones, me levanté con todo, como que dije, hoy es mi día para buscar un buen resultado. Dije, mi entrenador, vamos a guerrear, y hasta que salí ya verme, que estaba en unos Juegos Olímpicos, pararme en un colchón, decir, lo logré, y ahora lo que toca es seguir avanzando. Lucía, bueno, sin duda alguna lo hablo porque lo pude visualizar en muchos quevedeños, estábamos a la expectativa cuando ganaste en tu primera participación. Todos nos emocionamos. En la segunda, que también competiste con la japonesa, pues lastimosamente saliste derrotada. Sin embargo, nosotros consideramos que esto de aquí, como tú lo has dicho, esto solo es el inicio de una gran victoria, que tú, sin duda alguna, a tus 20 años, tienes mucho camino por recorrer aún. Entonces, quiero saber un poco también de tu entrenador, esa gente que está contigo y que muchos no conocemos, ¿verdad?, que siempre te están brindando apoyo. Yo lo veía en imágenes que él, cuando ganaste la primera vez, él estaba muy emocionado, y esto es muy bonito saber que hay detrás de ti hay mucha gente que te apoya. Sí, bueno, como les digo, tengo 20 años, tengo mucho camino por recorrer. Con 20 años todos en los Juegos Olímpicos, lo mejor que me ha pasado. Se viene el ciclo de nuevo de 3 años para París 2024. Sé que voy a lograr un buen resultado, voy muy enfocada. Y de mi entrenador, le quiero decir, es como un padre para mí. Siempre ha estado pendiente de mí. Cada vez que él me dice, tiene sus palabras, me dice, si ganas, estoy contigo. Y si pierdes, estoy contigo. Porque estamos en esto juntos, vamos para adelante, seguimos avanzando. Me escogió desde pequeña y sé que... Él, como la gente ve, dice, él te quiere más, aparte te quiere muchísimo, él está pendiente siempre de ti, se preocupa por ti. Luego es como mi padre, y bueno, estoy muy agradecida con mi entrenador. También tengo más entrenadores que tuve, como Luis Vera, el profe Esther, la entrenadora Esther Macías, y el profe Paul Gavilán, que me estuvo ayudando. Y bueno, hoy ya tengo mi entrenador Luis González, que tengo muchos resultados con él. Vamos a seguir avanzando, vamos a tener muchos resultados pendientes y vamos a seguir avanzando hasta buscar una medalla olímpica, que estamos poco cerca, seguir corrigiendo errores, seguir avanzando, salir, tener un poco más de preparación fuera del país
Y bueno, mi equipo aquí en Tokio estuvo súper que bueno, estuve con los médicos, el Comité Olímpico, la gente, el ministro estuvo apoyándome, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Lucha llamándome, la presidenta de la liga, el presidente del Comité Olímpico, todos estuvieron pendientes de mí. Mi equipo también, el profesor Jorge González, el profesor César Carracero y Luis Alvarado, que también dio una buena participación. Y ahora lo que toca es seguir avanzando porque así vienen cosas mejores para nosotros. De hecho, el Comité Olímpico Ecuatoriano fue quien nos anunció que tú, lastimosamente por la lesión, no puedes concursar para el tema de repechaje, que es que nos daba una opción para poder alcanzar la medalla de bronce. Te comento un poco, antes de iniciar la entrevista me mencionabas, estás en silla de rueda ahorita, ¿cómo te sientes? Sé que es un poco complicado, ¿verdad? Y hasta cierto punto la pregunta es un poco ilógica, pero lo que quiero saber con aquello es, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo mides tú el nivel de dolor que puedes tener por esa lesión? La verdad, le voy a ser muy sincera. Yo siempre he sido muy guerrera en las lesiones. Siempre le he dicho a mi entrenador: inyécteme, que al siguiente día yo amanezco. Pero la verdad, hoy subí a mi habitación. Yo dije: perfecto, está bien, tranquilo, que vamos a luchar por esa medalla del repechaje. Vamos a luchar por la medalla de bronce. Vamos a lo mejor, que estaba muy enfocada en lo mío. Pero hubo un momento que la verdad me acosté, no aguantaba el dolor. Bajé a donde estaban los médicos, me dijeron: no, esto necesita hacer una resonancia. Fueron, me hicieron, y la verdad es una lesión muy complicada, que ya el cuadro entero lo sabe. Y bueno, la verdad me siento súper que triste. Estar en una silla de ruedas no es fácil, andar con muletas no es fácil, cuando uno vino aquí a dar lo mejor. Pero la verdad, estoy muy agradecida con el cuadro entero, que me entienden. Y bueno, yo sé que vendrán más alegría para Ecuador y les pido mil disculpas de corazón por no darle una alegría esta noche. No, no, las disculpas no creo que sean recibidas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy orgullosos. El simple hecho de que tú hayas ido hasta allá a Tokio a unos Juegos Olímpicos, esto es sumamente increíble, más aún para Quevedo, que eres la primera que venía a representarnos. Así que no te sientas triste, nosotros sabemos que todo tiene un propósito, Dios pone en su sitio cada cosa y sabemos que en un futuro vas a lograr esta medalla que tanto anhelamos a nivel nacional. Lucía, ¿qué se viene después de esto una vez que ya te recuperes de la lesión? Sí, yo te voy a tener una, tenía hace 6 días el mundial, pero lo suspendí. El presidente del de la Federación de Lucha me dijo: vamos a ver por tu salud. Me dejaron para el mundial sub-23, que es en noviembre, pero ahorita me tengo que recuperar. Tengo un mundial sub-23, de ahí subo a los primeros Juegos Panamericanos que van a ser en Cali, y con eso ya termino mi preparación. Tengo bases de entrenamiento, me están brindando todo el apoyo el presidente Johnny Zambrano. Y bueno, vamos para adelante, vamos con muchas guerreras ahora a recuperarme. Yo sé que voy a ser muy, muy a día ahí estando para recuperarme. Y también especialmente quiero agradecerle a usted por siempre estar pendiente de mí, por su entrevista, sus buenas vibras que siempre me envía, al alcalde John Salcedo, y bueno, a todo el Ecuador y a todos los quebeños por brindarme sus mejores vibras. Lucía, antes de culminar la entrevista, pues nosotros te recibimos en sesión de consejo, pues también tuviste una entrevista personal con tu mami y el alcalde para definir algunos temas que a tu regreso vamos nosotros a concretar, incluso mucho antes de que vayas a Tokio. Nosotros ya estábamos muy pendientes de ti porque honramos y estamos seguros que el apoyo a los deportistas, al menos de la ciudad de Quevedo y de Los Ríos y del Ecuador entero, es fundamental. Sí, yo le agradezco la verdad muchísimo al alcalde, estuvo muy pendiente de mí, veía cómo subía fotos de mí y esto, a usted también, muy agradecida. Y ahora, se lo digo de corazón, voy a enfocarme mucho para darle una alegría a Quevedo, a Ecuador, así sea con este año con una medalla mundial y con una medalla de los primeros Juegos Panamericanos, y vamos con todo. ¿Cuándo tenemos de regreso aquí a Ecuador? ¿Cuándo más o menos sería la fecha aproximada? La verdad, ya el día lunes estoy en Ecuador a las 5 de la tarde, ya gracias a Dios poder ver a mi familia y disfrutar mis bellos momentos que he pasado aquí con ellos. Lucía, te esperamos para la sesión del 7 de octubre. Te vuelvo a hacer la invitación, así que estamos con los brazos abiertos. El día lunes estaremos allí haciéndote un recibimiento muy bonito, que no solo yo lo comparto, sino todos los quevedeños estamos orgullosos. Te agradezco por esta entrevista y tu mensaje final a toda la ciudadanía que te está viendo en este momento. Bueno, yo le agradezco, muchísimas gracias a todos y
Hoy me di cuenta que en la vida todo se puede, nadie es invisible. Le dedico a todos los chicos que entrenan en cualquier deporte, que se digan, que se dediquen muchísimo, muchísimo enfocado, que pueden estar en unos Juegos Olímpicos y dando lo mejor de uno. Bendiciones. Gracias, Lucía. Bendiciones y te esperamos aquí el día lunes en la ciudad de Quevedo. Te queremos todos. Gracias.